Ya, tenía miedo que no escuchaba nada, pero ya se escucha todo, perfecto. ¿Me escuchan? Hola, André Manuel, Mecha, Martín Méndez. Espero que se esté escuchando bien el sonido, tanto del juego como el de mi voz. No voy a bailar como Crash y Bulldog. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mexicanton? Y aquí está Crash Bandicoot 1, la versión original. Vamos a empezar con la versión original del 1, de World 2, del 3, de World Card, de World Cash Card, el CTR, el Bash, algunos juegos de DS, luego los juegos del Play 2, y de ahí acabaremos con la Insane Trilogy. Pero empezaremos con la vieja escuela, como dicen. Y ya, pues nada, ya iniciamos de una vez, o algunas palabras quieren decir. Acépteme en mi cuenta de SOS Mexicanton. Ahorita no, ahorita no estoy con Play 4, lo haré después. Está todo perfecto, ¿no? Antes de iniciar, quiero saber si está perfecto el audio y que no haya ningún problema. Algunas palabras, pues bueno, no sé. ¿Qué voy a decir? Crash, no mueras tanto. Ojalá, espero no morir tanto. No voy a bailar como Crash, gente, no. Ya basta, no digan eso. Ok, si todo está bien, entonces. Si todo está bien, voy a iniciar. No, no, no quiero. Ah, bueno, hay que ver. Ojalá salga la cinemática de. But Dr. Cortex, Para entrar we en have calor, not ¿no? determined the cause of past failures. Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time I shall reign triumphant. Todo serio en el Cortex. Closer than ever before. Quickly, into the vortex. But Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no sí, idea what al 100%. Al 100% cada. Al 100% cada juego. Suponiendo que pueda, ¿no? Si alguno no puedo, pues. No, yo sé que voy a poder, no se preocupen. ¿Debería ver todas las cinemáticas? Bueno, sí. Ya, iniciamos ya de una vez. Crash Bandicoot 1. Go. Primer nivel. La gente ha votado en el clase secundario que voy a manquear todo el tiempo. Tan poca fe me tiene. He puesto TDU Banco o TDU Pro y la gente ha votado por TDU Banco. Yo jugando en Play empecé. Obviamente empecé, no tengo en la Play. De hecho, tengo en la Play 1 y tengo el juego. Obviamente no original. Pero no tengo. No tengo capturadora para eso. No tengo capturadora para eso. El capturador no le va, ¿no? O si no, no lo he probado. ¿Se imagina que se pudiera usar la capturadora? Porque creo que mi Play 1 ahora está malogrado. Se siente algo extraño el Crash. Mira, cuando giro se va de largo. Cuando giro se va de largo. Eso es peligroso, ¿eh? Cuando giro se va de largo. Tengo miedo de que me caiga con ese giro, ¿eh? Lo estoy viendo. Gracias por el que votó por Dayu Pro. Gracias por tenerme fe. Estoy jugando a la segura, porque sé que para conseguir las gemas tienes que. No tienes que morir. Básicamente no tienes que morir. Ok. Estamos bien hasta ahora. Aquí tengo que aprovechar el Aku para romper todas las cajas. Sí o sí, tengo que aprovecharlo, porque si no, va a ser ultra difícil. Concéntrate. Me olvidé una caja ahí, no, no me voy a olvidar, no me voy a olvidar. Va al medio. Mira, por favor, carga todas las cajas, ya bien. Tengo todas las cajas, menos la que estaba atrás, no debo olvidarme. Hay una caja ahí atrás que me he olvidado. Asegúrate. Creo que hay tortugas. Hay dos tortugas. ¿Dónde está la otra? ¿Solo hay una? ¿En serio? Pensé que habían dos. A ver, tengo miedo de caerme en ese hueco. Dios mío, ¿no? ¿El primer fail? No, no. Ya, ahí está. Ya tengo todas las cajas en teoría. Bueno, falta una para estar al final. Ya está con ganas de que llegue a los puentes colgantes. ¿Qué te pasa? ¿Quieren verme llorar? La gente quiere verme sufrir. ¿Por qué? ¿No quieren ver que triunfe? Ya, listo. En teoría tengo la gema. Me olvidé alguna caja. Espero que no.
Vaya, solamente uno, obviamente. Ahí está, gente. Pongan el meme, perdón, el emoji. Hemos conseguido la primera gema, la primera de. Creo que de 27 niveles, ¿no? ¿Cuántos niveles son? No me acuerdo. Pero la primera de muchas. Ah, mira, se me va a maricar. Le voy a ponerle, no sé, aquí. La primera de muchas, sí, el meme. La primera de muchas. El meme, perdón, el emoji. El emoticón. Ok. Antes de iniciar con la segunda, quiero poner algo. Antes de que me olvide, ya está. Ya inicio. Ok. Aquí hay otro Baku para empezar con invisibilidad al instante. Recuerden que las TNTs también cuentan como caja. Aunque creo que aquí no se puede conseguir la gema todavía. Porque necesito, creo que una gema de color. Creo que la verde o la azul. Mira, por ahora estoy jugando súper bien, ¿ah? No he muerto. Y consigo la gema en el primer intento. ¿Dónde está el sute de Yu Manco? ¿Dónde está el sute de Yu Manco? No hay T de Yu Manco. Uf. Vamos, corre, corre. Corre como el viento, Crash. Sí, miren, ahí está la gema verde que no puedo. O sea, hay una plataforma de gema verde que no puedo activar. En otras palabras. En otras palabras, no voy a poder tener la gema. Necesito tener la gema verde. Así se hace esa cosa. ¿Cómo está lo difícil aquí? Ya entré en calor ya. Uy. ¿Dónde está su de Yu Manco? No, ahorita voy a caer y voy a cagarla toda. Saludos, Héctor Bonilla. Ah, verdad, aquí solo agarras una. Una flojera hacer todo esto. Salto. Salto, vida, y ya está. Uy, me olvidé de acercarme a ella para que. Ata una para que haga su. Ah, son 26 gemas, 32 niveles, 2 llaves. Ok. ¿Cómo estás, Matías? Cristian, Cubas, JPKR. Nada, te ayudo, todos sabemos que eres pro. Ok, vamos, vamos. No, ahorita voy a llegar a los niveles difíciles y ahí voy a sudar sangre, ¿eh? A ver. Hemos empezado súper bien. Por ahora. Mientras no me frustre, creo que yo voy a estar jugando con un nivel muy aceptable. Si hubiera habido gema, o sea, hubiéramos tenido la plataforma verde, hubiéramos conseguido la gema. Pero no, nos faltarían tres cajas. Sí, todavía me acuerdo que siempre te faltan tres cajas. Te de lloros, sí, te de lloros. Todavía no llegamos a te de lloros. Estamos ahorita con te de lloros normal. Ahorita estamos en estado te de lloros normal. Hola, Osmífero. Con la play prendida. Este es un nivel creo que muy difícil. Aunque es la primera versión de él. Otra vez el agua invencible. Y más no me acuerdo, aquí tampoco puedes tampoco puedes conseguir la gema. No te vayas a caer, estás con la invisibilidad. Este cuando lo asegura completamente. No. Menos mal era. Bueno, al final no me caí, ¿no? Uy. Es la primera vez que no consigo hacer lo que quiero hacer. La primera vez que no consigo hacer lo que quiero hacer. Eso es malo. Esto es malo. Sáquese. Ok, por favor. Por favor. Es que los saltos aquí es muy difícil. Te vas de largo con los saltos y con el giro. No. Ya. Se paró, pensé que se había detenido. Movistar, no me molestes, por favor. Hoy día, ¿no? Ya. Oh. Salto. Lo mató. Perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Dónde está el T de Yumanco? ¿Dónde está su T de Yumanco? Lo peor es que me lo van a sacar en cara una vez que empiece a perder. Oye, necesitas la gema María. Sí, sé que necesitas la gema María. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Creo que hay algo? No, no. No, no hay nada.
Aunque creo que... Bueno, ¿por qué me molesto por las cajas? Y las cajas todavía no son importantes. Perdí mis dos Akus. La primera muerte. La primera... Bueno, no, no. Ahí están mis Akus. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Ustedes no han visto nada. Ustedes no han visto nada. No ha pasado nada aquí. No pasó. Es para acabar más rápido el nivel. Como ya sé que no es necesario porque no voy a tener todas las cajas. Entonces... Así avanzamos más rápido los niveles. Nah, ¿cómo que te digo? No, ya empezamos. Ok, creo que aquí sí se puede. Creo. ¿O no? ¿Tampoco se podían al inicio? ¿En serio? No me acuerdo. Bueno, ya lo averiguaremos. Banco yo. Empieza el Crash 4. Ya lo dije ya varias veces. Ya, ok, concentrado para romper todas las cajas. Que esta bola creo que se la salta. Es que me encanta. Casi me caigo, no lo puedo creer. No, 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 me va a agarrar, en serio me va a agarrar. Ven cómo la bola salta. Salta, esos saltitos que da. Es para que no rompa las cajas que están por ahí. Qué rastreros. En el Incentral League ya no pasa eso, pero en el juego original sigue sucediendo. Obviamente, ¿no? Porque es el original. Ya, van a ver un salto. Ese salto que da, esos saltitos que da, es para que no rompan las cajas que están por ahí. No me mates, por favor, no me mates. Te ayudo sin muertes. Por favor, no me mates. Estoy tan cerca. Ya. ¿Con gemita? Ya, gente, pongan el emoji y la segunda gema. Vamos dos gemitas. Buenísima. Oye, ¿te hiciste la prueba de la enfermedad que no debe ser nombrada? Sí, me la hice y estoy completamente salvo. Completamente libre de virus. Dos gemitas. Buenardo. Ok, upstream. No sé si aquí se pueda, creo que no. La gran mayoría no se puede al inicio porque necesitas gemas de colores. Otra vez un acu de invisibilidad. Claro, es que esto te puede llegar a emocionar. Te puedes matar por pasarte de listo. Ya. Menos no voy a tirar game over como el paltero. Creo que tenía como 5 game overs. No. Es que la verdad, ese giro, ¿se dan cuenta que cuando giro el personaje se va de largo? Es una pendejada. No recordaba que fuera así. Pero supongo que siempre fue así. Ese giro me ha matado varias veces, ¿eh? Ahorita estoy jugando la segura. Pero en cualquier momento ese giro me va a fregar muchísimo. Tremenda. TNT. La rompí, ¿no? Sí, la rompí. Las TNT también son cajas. Nunca caigan con giro, porque si no, vas a caerte porque te irás de largo. Ok. Quería saltar para la hoja y me daba cosa que no me moviese. Ok, ronda de bonus. Más vidas. ¿Creen que llegamos a 99 vidas a este paso? Hasta ahora yo me tengo fe porque voy 21 vidas y no he muerto ni una vez. Una vez, esa vez que morí en el bonus, no me quito vida. Los bonus no cuentan. Los bonus no cuentan, gente. Los bonus no cuentan. Es para llegar más rápido al nivel. Ah, necesito la gema anaranjada. Entonces otra vez no puedo conseguir la gema. Te de manco, no man. Llevo dos manqueas, esto recién empieza, no. Estoy esperando que manquee demasiado. ¿Te cortaste el pelo? Sí, hace una semana creo. Aquí no se puede repetir, pues, ¿no? Vamos con el jefe más jefe de todos. Con el jefe más grosso del videojuego. De toda la saga entera. El Papu Papu. Miren qué grande que es. Tremendo pecho frío este man. Sácate.
me hizo daño. Qué desgraciado, ¿cómo se atreve a hacerme daño? Voy a matarlo una vez. Pero, mátate. Ya está. Pero me quitó el Naku. Ha hecho. Papu ha hecho más que todos los otros jefes. Me ha quitado un Naku. En todos los niveles no me quitaron el Naku nunca. Sin el Naku hubiera muerto. Sin el Naku hubiera muerto. Por querer matarlo rápido. ¡Me quitaron los Akus! ¡No es justo! ¡Me quitaron los dos! ¡Me quitaron un Aku! Yo tenía... Ya no me siento tan seguro. Mira. Ah, Rossi, aquí giras bastantes veces, no te dejan. El bendito juego. Sé que era 100%. Sí va a ser la 100%, pero tengo que... Tengo que conseguir primero las gemas de colores para conseguir las gemas normales, ¿no? Se puede conseguir las gemas normales en la tienda de colores. En otras palabras, tendré que jugar los niveles, rejugar los niveles una vez tenga las gemas de colores que están en niveles posteriores, en la segunda o tercera isla. Ahorita no tiene sentido porque no las puedo conseguir. Ok, aquí sirve para algo tener el brillo. Además, no me equivoco, al medio había algo importante. Oh. Bueno, no pasó nada, no pasó nada. Es por el brío, lo demás no importa. En cualquier momento lo voy a empezar a pechear. Siento un pecheo cerca. Siento un pecheo cerca. ¿Aquí se puede conseguir todas las cajas? O tampoco se puede. Ya. Ya, perfecto. Jugando súper bien, ¿no? Súper bien estoy jugando. ¿Por qué no lees mis comentarios? Héctor, no puedo leer todos los comentarios. Demasiado pro. No se puede. Ah, aquí no se puede tampoco. A ver, bonos del demonio. Yo sé que te puedo pasar alguna vez si quieres. Los bonos son más difíciles que los niveles. A este paso sí, porque he muerto dos veces ya. Vamos. Ya, perfecto. Una vida. Vamos, entra. Entra. Pero entra. Entra, Crash, también. Ya fue. Ahí. Hoy 15%. 15% completado ya. No se puede en las cajas, tampoco se puede. Pues en la primera isla no se puede casi nada. Casi nada. Ya sé dónde voy a morir por primera vez. Me acabo de acordar que hay un nivel en donde ahí... Sí o sí, si quiero agarrar la gema voy a morir. Y es el siguiente a este. Ah, sí, ahí en la gema azul. Ahí no se puede conseguir aquí tampoco la gema. ¡No! También puede ser que muera en el bonus de brío. En la del jabalí voy a morir. Gente, ¿creen? Uy, no, Movistar me está atacando, me parece. ¿Movistar me está atacando? Por favor, Movistar, no me ataques. O solo soy yo, espero que solo sea yo. Movistar, no. Me voy a quedar quieto a ver si se mejora. Movistar, por favor, Movistar. Voy a poner pausa. Van a dejar de escuchar el juego un rato, pero quiero ver cómo va el bitrate. Movistar, por favor, te pido perdón de la única forma que sé. Oh no, tengo 1500 de bitrate. Espero que ya solo haya sido por un momento. A ver, tengo 1500, pero al menos se mantiene en 1500. Vamos, vamos, por favor, no me lo quedes. Ya, está aumentando, está aumentando. Está aumentando, ya Movistar nos está perdonando. Ahora está en 2300. Nos está perdonando, nos está perdonando. Sí, ya está bien. Creo que ya mejoró, creo que ya mejoró. Sigue en 2300, pero bueno, ya, a ver, seguiremos jugando. Ya, ok. Ya, bonus de brío. No quiero morir. No quiero morir. Bueno, el bonus de brío tampoco es un bonus, no. No es un nivel normal. No duré nada. El bonus de brío. No, no, no. Esa parte era más fácil. Bueno, en los niveles normales no estoy muriendo. FF en el chat. Ok. Aquí se viene mi primera muerte.
Ya en el nivel normal, ¿no? Porque ya morí varias veces en los bonos. Aquí se viene mi primera muerte. Por favor, dime que... A ver, voy a concentrarme para intentar no morir, conseguir la gema. A ver, salto. 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 Las quejas, aquí. Una, dos. Agarrarla. Perfecto. Casi muero. Ok. Vamos a valir. No. No, ya te, no, espérate, hay una forma de evitar la muerte, hay una forma de evitar la muerte. No, tengo que reiniciar el mapa, claro. Si pierdo una caja, no morir me perjudicaría. Tengo que reiniciar el mapa. En otras palabras, no he muerto. He reiniciado el mapa. Mira, ahí está Daniela. Saludos a Daniela. No he muerto, he reiniciado el mapa. Es diferente. Si nunca muero, al final pondré Deadless. No, yo creo que sí voy a morir tarde o temprano. Hay varios niveles que muero constantemente. Solo cuando llegamos a estos momentos. ¡Otra vez! ¡Maldita caja! Esa caja de ahí es muy difícil. No es referencia. ¿Dijo una referencia? ¿Sin saberlo? Wow. Qué locura, ¿no? Vamos allá. Estoy concentrado ahora porque necesito agarrar esa caja que ya va hoy saltándomela dos veces. Casi se me va una. Ya, perfecto, ya la tengo. Ahora pierdo esto, ¿no? Ya, bien hasta ahora, todo bien. El checkpoint no cierro porque si pierdo tengo que reiniciar. Ya, perfecto, perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, jabalí. Vamos a sintonía. Vamos, completamente sincronizados. Que termine ya el nivel, por favor. El último, el último, el último, el último. En la última parte ya perdí mi primera muerte. No. Tan bien que estábamos. Tan cerca. No, el maldito, no sé cómo se llama ese enemigo. Arruinó con mi run sin muertes. Te había hecho todo perfecto. Te dio manco. ¿Ya? Concentrarme igual porque me salió de suerte. Bueno, no de suerte, ¿no? Pero me salió casi todo bien porque me había concentrado. Estamos que al final tengo que ir para la derecha. Aunque parezca lo contrario. A la justa sacar esas cajas. Esta cabrona. Ya, por aquí, tengo que ir por aquí, tengo que ir por aquí. Sí. Ah, maldito. Buen día, Iván. ¿En qué juego? Estoy jugando en emulador ahorita. Tengo el Play 1 con el juego, pero no tengo. Creo que no se puede usar capturadora, ¿verdad? Oye, ¿estás jugando con el mando o con teclado? Estoy jugando con mando. Y eso que casi siempre juego con teclado en los emuladores. Se ve re bueno el nuevo personaje CTR. Sí, pues, a la primera, gente, a la primera. Este nivel creo que es muy difícil, ¿verdad? Y creo que todavía no puedo conseguir la gema tampoco. ¿En este nivel puedo conseguir la gema? O sea, recuerdo. Pero ganáis de ahorita. Yo estaré en un juego, algún juego así fuerte en celular. Lo malo que no tengo mis Akus. Utilízate y no te voy a...
Ya. Paso. Muerte. Avanzo. Este es la gema roja, nada, Dios. Otro nivel que necesito una gema. ¡No! 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 Y empezamos con los fails, te dio los fails. Pero eso no fue muerte. Bueno, ya no puedo decir, ya morí una vez. En el jabalí. Al final todavía. A ver, que salga el fuego, tengo miedo. Sal, salta una vez. Aquí puedo hacer el truco de quedarme quieto en el... Así puedo, así puedo. Que mejor no lo hago. La física está aquí. Por la inercia me iba a ir de largo. Menos mal, me di cuenta a tiempo. Creo que sí. Rápido, rápido, rápido. Bueno, como sé que no se puede conseguir gema aquí, entonces si muero no tendré que reiniciar. Este nivel creo que sí puede llegar a morir. En cualquier momento... En este nivel es súper difícil. De hecho, a partir de ahora ya los niveles van a ser complicados. Vida para mí, vida para mí. Ok. Ok. ¿Cómo que voy a caer? ¿Es el Prex? ¿Es el Prex? Saludos al Prexioso. Pues más hice el Metal 2 a menudo. Estaba chévere el directo anterior. Gracias. No puede ser que no pueda pasar ningún bonus. Es increíble. ¿Qué tengo yo con los bonus? No me lo creo. Te dio manquísimo. Movistar ya se arregló, ¿verdad? Movistar ya se arregló. Al menos se quede el acu, bueno, eso es cierto. Me acuerdo esta parte por algunos videos que he hecho. Pero agarra. No se lo rompo. Porque sé que hay por aquí. Hay un atajo y lo voy a tomar. Adiós a todos estos obstáculos. Ah, ¿aquí una caja? ¿Por qué me quedé aquí? Seguro que vi una caja escondida en algún momento así. Pero bueno, como sé que no puedo conseguir la gema, no me preocupo por eso ahora. Vamos. ¿Está bien? Ok, todo bien hasta ahora. Cuidado. Uf. Dios, esto es mucha tensión. Ahí está la gema roja, si no la puedo. Necesito la gema roja para ir por ese lugar. Ya. Aquí me acuerdo, tengo que ir por aquí al medio. Y una vida de paso. No, pero me demoré mucho. Me demoré otra vez. Mejor me quedo aquí. No, Dios mío. A ver, aquí no me cae, ¿verdad? Ya bien. Ok, ya, perfecto. Y robaste... A la... ¡Qué chupatito rojo que es este, men! Está loco. Gente, Movistar no atacó otra vez, ¿verdad? Creo que esa fue la única vez que atacó hasta ahora. Ojalá se quede así. Movistar, por favor, no nos hagas esto. Un momento especial. Es el inicio de Robot Crash Bandicoot 4. Listo. Pues al final no morimos otra vez, no morimos. Excepto por el bonus. Ahí está el precioso. La gema verde es la única que no se consigue en la última isla. ¿Ah, sí? ¡Wow! Y cuando lo juego en mi emulador, el celular, a veces podía guardar la partida en pleno nivel. Ah, sí, puedo. Sí, yo puedo guardar la partida en cualquier momento si quieran. ¿Quieren que haga eso? O mejor lo hacemos a la legal. Yo creo que la legal nomás. No hay necesidad.
Recuerden, tengo que asegurar lo que me han dicho. Aquí se puede conseguir la gema. O otra vez tengo que esperar a tener una gema de color. Mato, agarro esto. Ah, perfecto. Aquí. Dios, qué tensión. Es que aquí el salto, la verdad, es muy complicado. Demasiado, diría yo. En el Crash Bandicoot Insane Trilogy, recuerdo que tenía mucho control. Sí se puede, sí se puede. Es que te vas de largo un poco cuando giras y cuando saltas. Ya ven, ya ven, que tengo que sí o sí ir para atrás, si no el personaje se va de largo hacia adelante y moriría. ¿Y se puede? ¿Y se puede? Entonces, no se puede conseguir la gema. Ok, entonces debo, si puedo, debo reiniciar. Salto, 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 más salto, ya está. Aquí creo que para conseguirla, a ver, tengo roto las cajas. Lo malo es que aquí no puedo, aquí no tengo un contador de cajas. Oh, ya, menos mal. Ay no. Ay no, ay no. Ay no. Se puede. Esa es la perspectiva, me engañaba. Tienes el contador de cajas, aprieta triángulo. No, no, no tengo. Este es Crash Bandicoot 1. En Crash Bandicoot 1 no hay contador de cajas. Presiono triángulo y solo aparecen estas cosas. Ay, bueno, tengo que hacerlo sí o sí. Estoy viendo el fail. Bueno. Por poquito. Ya, entonces tengo que retroceder. No me acuerdo de esto. Y es aquí. TNT. Abajo había una vida, pero no importa, no me importa la vida ahorita. Creo que abajo había una vida, pero ahorita la vida no me interesa. Me importan las cajas. Si había una caja ahí, me voy a cagar en todo. Si había una caja ahí, me voy a cagar en... Ahí está. Ojalá que no. Ya tengo... esto todo guapo. Ya, perfecto. No voy a leer los comentarios para sorprenderme si había una caja o no. A lo mejor los leo, no importa. No se viene el fail. ¿Había una caja? No, no había. No me vas a engañar, yo sé que no había una caja. Recuerda que había una vida oculta, eso sí. A ver, bonus, yo sé que te voy a poder completar. Va, 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 va. No, no, no. Yo y los bonus no estamos llevados de la mano. Los bonus es la ruta de la muerte para mí. Eso que en teoría el nivel de aquí es más difícil, ¿no? Pero... por alguna razón, con los bonos no puedo. ¡No! Es que era un mal momento porque la hoja ya se estaba yendo. A ver, espérate. Tengo que pensarla bien. Tengo que pensarla... con calma. Y ahora. Llega, perfecto. No, no perdí la gema, no perdí la gema. La gema es mía. ¡La gema es mía! ¡Pongan el emoji! Otra gema, otra gema. Bonus souls confirme. A la primera, a la primera. Sí, sí, sí. Por si acaso voy a guardar también con emulador, por si algo raro pasa. No quiero que si por alguna razón se cierra todo, tengamos que iniciar de nuevo o hacer un código, etc. Se viene Reaper Roo, que para vencerlo sin saltar fue el más difícil con todos. El más difícil de todos sin saltar, con diferencia. Bueno. ¿Cómo se hacía esto? Ah, tenía que saltar encima de las TNTs. Muertísimo. No. No, ya vi su ruta. Vamos por aquí. Me acuerdo que nunca iba por las esquinas, así que aquí estoy a salvo. Debe esperar un poquito más. Ya está, muerto. La venganza de Movistar. ¿Movistar atacó? ¿Movistar atacó? Bueno...
Yo ahorita lo veo bien, así que creo que... Aquí está la gema verde. Aquí empiezan los problemas. De Lost City. Y luego es un setista, ¿no? Pero eso está más adelante. Me la jugué demasiado yendo así. Podría ser el fin del hombre araña. Dios, pero miren que yo te verá. Contra épico. Es un temazo, la verdad, sí es un temazo. La música se escucha fuerte, ¿no? Porque creo que se escucha también el juego lo suficientemente alto para que también escuchen la magia. Bien, los dos. Agarrado. Ahora estoy siendo totalmente mágico, ¿eh? Estoy jugando mucho mejor de lo que esperaba. Demasiado mejor de lo que esperaba. Aún no me acuerdo de esa aguja. Uf. Menos mal. De tanto rejugar estos... Bueno, ahí empezamos con los fails. De tanto rejugar este de los juegos para las curiosidades... Las curiosidades hace tiempo. Me acuerdo de varios detalles. Posiblemente me pase algunos. Que no me sirve porque necesito pasarlo sin morir. No, Dios mío, déjate saltar encima tuyo. A ver, sé que no vas a saltar encima mío. Ya, no me importa la vida, el brillo es suficiente. Ya, a salvo. Pasamos la primera parte y esta es parte gigantesca, ¿no? No. Vamos, Crashito, colabórame. Ya me asustaría por esa cosa de ahí, pero por suerte tengo el Aku. Así que si fallo. No fallé, por suerte. No, ya. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Todo está saliendo de maravilla, gente. ¿Está atacando Movistar? Dime que no, por favor, dime que no. Movistar, te pido perdón de la única forma que sé. Creo que Movistar me está atacando. Ya tengo el bonus de brillo. Ahora sí lo voy a pasar. Ahora sí lo voy a pasar, ahora sí lo voy a pasar. Me voy a concentrar. Ya basta de banquear en los bonus. Quiero pasarme un bonus. A ver, gente, votaciones. ¿Me lo paso o no me lo paso? ¿Me lo paso o no me lo paso? Yo me tengo fe, yo me tengo fe, yo me tengo fe. Qué suerte que me pasé. Fail, nah, fail. Ya ves, ahí está la gente dice que me lo pasa, ya ves. La gente me tiene fe, la gente me tiene fe. No, no lo pasa. Qué malos. Bueno, ya. Ahí vamos. ¡No! ¡Oh, no! Pero sabía que tenía que hacer. Fallé de nuevo. Los bonos no son para Teyu. Los bonos no son para Teyu. Te di un manco. Perdí mi Aku por perder este... por explotarme la TNT en la cara. Uy. O sea que... Cuidado. Rápido, ya. Pero ahora estoy yendo súper bien para la gema verde. Recuerden que debo pasarlo sin morir. ¿Cómo es esto? Creo que ya puedo ir. Sí, sí. El truco de aquí creo que era que esperar a que todos los muros se llenasen. Ahora. Sí, lo sabía. Perfecto, perfecto. Aquí. Hacen lo mismo siempre. Tengo que saltar nomás. ¡Wow! Me rozaron el cuerpo. Hay una caja ahí. Debo saltar encima de su cabeza. Pierdo la caja, tengo que... Ya, perfecto, bien. Me está saliendo todo bien, menos los bonos. Es increíble que todo me salga bien. Menos los bonos. Wow. Oh.
Esta parte ya me asusta. Ya, perfecto, perfecto. ¿Fuera segura? Estoy tan cerca, no quiero morir aquí. Me va a doler mucho si pierdo la gema verde. Le rozaron el cuerpo. Hola, Sophie, ¿qué tal? A ver, vamos. No. Empezamos mal. Gente, yo y los buenos no nos llevamos bien. No lo puedo creer, no puedo pasar los bonos. Estoy harto de los bonos. Mejor ni los tomo. Solo me recuerdan lo manco que soy. ¿Llego hasta esa caja? Creo que sí. ¿Te viene el F? Voy a ver qué es el TDI. Sé que yo ya llegué. Ya, perfecto, perfecto. ¿Ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡No! ¡Pero eso está 10! ¡Eso está 10! ¡No puedo con los bonus! Bueno, ya concéntrate. Más importante es la gema verde. Más importante es la gema verde. Si pierdo, tengo que reiniciar todo. ¿Ya? Tranquilo, tranquilo, por favor, te de you. Estoy tan cerca de conseguir la gema verde. ¿Lo mato? Ya, este es el último. Es literalmente la última parte. Tengo que saltar encima del men para matar, para romper la caja de... Bueno, eso de arriba. Ya, perfecto, perfecto. No tengo que romperlo. La gema verde es mía, la gema verde... No te caigas, no te caigas. La gema verde es mía, ¿verdad? Espero que sí. ¿La gema verde es mía? Sí, la gema verde es mía. A la primera, gente, a la primera. Pongan su emoji. Su emoji. Ah, la una de las más difíciles, ¿sabes? La primera. Olvídense del bonus, eso al final del directo lo voy a recortar. Quédense con lo demás. Voy a poner un poco de agua, que está saliendo todo súper bien. Vamos a... Temple Ruins. Ok. ¿Aquí puedo conseguirla? Creo que no. No, creo que sí. Creo que sí puedo conseguirla. Si sí se puede, otro temazo. Si algo no me gustó de la Incident Early es que algunas músicas que tenían su lado tétrico en las soundtracks y en los escenarios también, quitaron eso. Lo pusieron más family friendly, por así decirlo. No, simplemente el tono que usaron no era tan oscuro. Tranquilo. Salto. ¡Salto! ¿Tengo que saltar aquí? No sé por qué muevo mi cabeza así, no puedo ver más allá. Sí. No, no tengo que saltar. Movistar me ataca, no. Movistar. Perdónalos, no saben lo que hacen. Si hay gema, entonces no debo morir. No puedo darme ese lujo. ¡No! ¡No! ¡Dime la muerte en plataformas! ¿Aquí hay gema? ¿Aquí hay gema?
Crítico ya hablamos por mensaje, Héctor, así lo conocí. Hay gema, F, segunda muerte. Sí hay, ¿no? ¿Hay o no? No sabe, sí creo. A ver, pensé. ¿Cuánto me falta para terminar? Creo que me falta poco. Voy a reiniciar por orgullo. Quiero llegar a mis 100 vidas. ¿No hay gema? ¿No hay gema o sí? La gente dice no, sí, no, sí, sí hay. Segunda muerte. Pero en verdad es tercera muerte, ¿no? Pero hasta ahora en plataformas no había muerto nunca. Tengo que reiniciar. Si hay gema, tengo que reiniciar porque en este juego, si mueres una vez, ya no puedes conseguir la gema. No me acuerdo. Como yo lo juego una vez, al menos ya sé qué cosas hay. Es un temazo, tienen razón. Si no es que me echaste a retar algo, ¿qué? Este checkpoint, lo que me mató ahí fue la inercia. Como les dije, la inercia aquí es muy fuerte. Oh, casi me caigo otra vez. Maldita inercia. Me digo por leer a la desesperada los malditos murciélagos. Acabar con mi vida otra vez. Ah, las jumpitas. Eso siempre me dio risa, digo, ¿por qué hay una gumpa flotante? Y siempre tuve miedo, pero dije, la gumpa flotante debe estar por algo. Obviamente, diseño de nivel. No lo van a poner sin razón. ¿El eco? Sí, el eco es por el templo. Ahí tengo eco. ¿Te refieres a mi voz? Mi voz no debería tener eco. No debería. Wow, esos saltos son bien justos, ¿eh? Son bien justos. ¿Qué tomaste para qué haces? ¿Qué? No te entiendes en el comentario. Oh. ¿Está bien? Tranquilo. La profundidad muchas veces puede jugarte una mala pasada. Las jumpas me dicen que tengo que ir hacia adelante, sí. Casi me caigo. Casi. A ver, me adelanto. Ok. Ya, tranquilo. Casi salto y seguro que esas murciélagos me hacían saltar y me caía. Menos mal no salté. Y la gema, sí tienen razón, la gema. Hagan el emoji, otra gema tenemos para nuestra colección. Da. ¿De qué te guiaste para hacerte de yo? ¿Qué? No te entendí. ¿Cómo que te guiaste para hacerte de yo? Voy a guardarlo como emulador también por si acaso. Ahora se viene el puente. ¿Quieren que haga el hack de la cuerda o quieren que lo pase a la legal? Danger. No, sin hacks, el puente. Uf, otro temazo. Aquí todos son temazos. La gente quiere legal. ¿Por qué te pusiste de Yu? Ah, es una historia muy larga. Yo lo dije ya en mis premios especiales y mis suscriptores. Puedes verlo ahí. Ok. Puedo matar al chino con esto.
Bueno, no me di cuenta. Pues empezamos súper bien. No sé si se puede hacer aquí. Oh, esto es malo. Y no muere. No muere, sí. Wow, increíble, invencible. Completamente invencible. No sé si lo mataba con... con las tres máscaras. Sí, hay una gema roja y no puedo conseguir la gema. Entonces si muero no voy a reiniciar. La gente diciendo que el puente me va a costar. El puente sí, sí. Bueno, no, aquí no hay gema, no pasa nada. Estoy relajado porque como sé que no hay gema, entonces me doy el lujo de morir. Los hacks del paltero, el patrón hizo con cuerda, nada, que rastrero de poca clase el paltero. Ese chancho, como lo detesto. Oh no, el bonus, lo verdadero tryhard de este nivel. Ahora sí lo hago, ahora sí lo hago, ahora sí lo hago. A ver, vamos a ver, ¿de qué me vas a traer ahora? Esto está fácil, esto está fácil. Este es fácil, ya ve. Estamos quitándonos malas rachas, ¿eh? Estoy ahora, incluso me estoy haciendo el bonus. Aunque la verdad este bonus estuvo muy fácil. Las cosas como son, estuvo muy fácil, no creo darme un mérito. Porque los otros bonus tenían dificultad al menos. Y sobre todo los de brío, ¿no? Ok. Las tortugas. Bueno, morí una vez, pero... en general lo he pasado súper bien. En general le he pasado súper bien. Una muerte, pero... una muerte porque estaba jugando a la desesperada, porque sabía que... sabía que no voy a poder conseguir la gema. Sí, yo uso emulador EPSE, ¿tú? Estoy usando ese también. Ah, no, uso los dos, el PSX o el EPSE. Pero ahorita estoy usando el PSX. Se me hace más fácil para manipular. Pero yo tengo que usar el EPSE... el EPSE, o cómo se pronuncia. En caso de que el juego sea muy avanzado, porque si no las gráficas se explotan. Hay algunos juegos que requieren más gráficos que otros. Crash Bash, por ejemplo. Por ejemplo, si tú juegas Crash Bash en PSX, el menú de pausa no se va a notar las letritas. Pero si lo juegas en EPSE, con una buena BIOS, obviamente, y bien actualizado, sí se van a notar las letras del menú de pausa. Y otros detalles más que no... que uno no se percata. No se puede caja, ¿no? Tío, gema. Necesito la gema violeta, entonces no... no puedo, otra gema que necesito de color, Dios mío. Bueno, eso lo agradecí en el nivel del puente. Ahí estaba la gema morada para utilizarla y conseguir más cajas. Wow, ¿cuántas cajas? Ah, sí, recuerdo que había muchas vidas abajo. Esa gema te lleva abajo. Haz un modo donde solo aceleres y después... no, es que no sé cómo validar un modo así. Suset Vista. Para algunos el nivel más difícil de toda la saga. Para otros es el Epire Climb, quitando obviamente Stormy, o sea. Pero lo que sí es que es el nivel más largo. Lo malo es que en la Incident Trilogy al menos te puedes dar el lujo de morir. Pero en esta versión no. Aquí sí puedo conseguir la gema. En otras palabras, debo pasarme esto sin morir.
Saludos a... ¡No! La primera de varias. En este nivel. ¡Saludos, Guaynet Ecuador! Gracias por hacerme morir. ¡Maldito! Necesito conseguir la gema. A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que el nivel es muy largo. Lo hiciste en The Lost City. Sé que puedes hacerlo aquí. Vamos, te ayudo un TNT. Saludos, Choisen. Lo que pasó hoy es que yo giré o... No recuerdo qué pasó, la verdad. Dios, cómo me loqueo cuando pasa eso. ¿Qué pasó? Si lo ataco en su cara, ¿me rebota? ¿Eso pasaba? No me recordaba eso. Wow, cosas nuevas se aprenden todos los días. ¡No! Muévete. Ok. Más vida. No, las vidas no me sirven, obviamente. ¿Llego o no llego? Gente, ¿llego o no llego? Hola, Ardiel Odriel Facu. ¿Qué te piñas? ¿Sabes? ¿Saben? Yo creo que sí he llegado. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Según mis videos de curiosidades, a ver si estuve al 100% en lo correcto. Tú estás en el aire y estás en peligro inminente. Si pones pausa, no puedes poner select para salir del mapa. Pero en este caso sí puedo salir, sí puedo poner select. Sí puedo poner select para salir del mapa. En otras palabras, eso significa que he llegado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es posible que llegue, pero al instante me caiga. Entonces, tengo que avanzar un poco más. 1, 2, 3. ¡Sí, sí, llegué! ¡Llegué! ¡Ya! ¡No! Llegué, pero me bloqueé. Su vista me va a joder muchísimo. Bueno, pero llegué. Yo llegué. Ah, F en el chat, jefe en el chat. ¿Vieron que tenía 80 y pico de vidas? Pues véanla y admírenla por ahora, porque eso va a reducirse muchísimo, parece. Y empezamos con las muertes. Debo jugar más tranquilo, creo que me estoy confiando y por eso empecé a avanzar todo a la desesperada. Y avanzo a la segura, la paso segura. A ver, voy a la segura, te digo, la segura. Cáete, no es necesario que lo mates ahora. Sube, muerto, salto. Bueno, esto sí es fácil, así que no hay problema en apresurarse. Lo mato. Este men, solo debo matarlo cuando está de espaldas. Esa cosa como jode. Ok, listo. Ya, está. Voy a jugar tranquilo otra vez. De aquí, espérate que... No, todavía no llego. Ya. Uf. Tienes tiempo para estar un minuto en un lugar tranqui. Tienes razón. Debo jugar a la tranquilidad. Ok, esto es fácil, solo debo avanzar. Aquí debo pensar bien lo que voy a hacer. Si los murciélagos me pegan, me quieren el AQ, me hacen saltar y me voy a caer.
No, no. Si se iba, moría con el fuego. Está muy difícil. Necesito esperar un poco más. Dios, es que cada vez que voy a ir, voy a morir por los murciélagos o por el fuego. No hay un tiempo necesario para poder ir. Tendré que arriesgarme. Todo nada, todo nada. Uf, buenísima, buenísima. ¡Wow! Menos mal salté, menos mal salté. Ya, bien. Bien, perfecto, perfecto. No. Ya, perfecto. No, what the fuck? No, 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 no lo puedo creer. No, mis dos sacos, no, qué mentira. Qué mentira, maldito juego. Me quito mis dos sacos gratuitamente. Recién tengo un bonus de Tauna. Wow, y recién estamos en la tercera parte del nivel. Recién estamos en la tercera parte del nivel. Esto va a costar mucho. Y si muero, todo otra vez. Así de jodido es un santista. Ya muy tarde, muy tarde, muy tarde. ¿Es Crash los dos Sakus? No, ahorita no es buena idea, lo sabía. No es buena idea, no es buena idea. Espérate, ¿es buena idea? No sé, ya no sé. Ya no sé qué pensar. Tranquilo, 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 tranquilo. Ya, bien. Salto. 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 Ya. Y en un ACO. Un ACO me siento seguro. Ya. Muerte. Lo mato. Maldito fuego que me quitó los dos acus. Desgracia total. Cortes con la letra M en la cabeza. Ya. Necesito ahí. Tengo que matarlo con salto y romper esto. Si no lo hago, todo otra vez. Ya, bien. Cortex, bonus de Cortex. Espero que el bonus de Cortex lo tengo que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí está la llave. La llave te abre un nivel más y el nivel más es igual a una gema, lo cual es necesario para tener el 100%. Ahora no puedo darme el lujo de no hacerlo. Me distraje y ahora todo de nuevo. Me distraje y ahora todo de nuevo. ¡No! ¿Su servista, diré que su servista una hora? ¿Dos horas? ¿Cuánto tiempo estaremos aquí para conseguir la gema? ¿Tan bien que estábamos? A ver. Voy a tomar mi agua, mi jarra de agua, para acá. Reponer energías. Voy a sentarme mejor. Y arre. Go. Ahora sí. Ya basta. No va a verte de Yumanco. No es mi guardia. Creo que estoy exagerando con lo de ser atrevido. Está Krade, Krade, ¿cómo estás, compañero? Han pasado aquí varios ya. Tranquilo. La. ¿Por qué no tengo una culo? ¿Perdí una caja?
Recuerdo que aquí estaba como un Aku. ¿Por qué no tengo un Aku? ¿Perdí una caja? Gente, ¿perdí una caja? ¿Por qué no tengo un Aku? Bueno, no importa. Espero que no haya perdido una caja. ¿Me olvidé una caja? Espero que no. Sería terrible llegar y al final que diga, te faltó una caja. No moriste por fin, pero te faltó una caja. Hola, Crady, ¿cómo estás? Uy, hubiera pasado. Me demoré mucho. No, ahí perdí mi Aku, de verdad. Pero no, no vayas. Ahora sí ve. Vamos. En el manga, claro, ayúdate yo a vencer a Movistar. Claro. ¿Movistar está atacando? Si me hicieron a Movistar es porque... A ver, para los que me quieran ayudar a ver lo de Movistar. Si Movistar está atacando, pongan el emoji de Movistar. Esa es una buena señal para que alguien me diga si está fallando o no. Soy miembro, y si no eres miembro, pon Movistar y mayúsculas, ¿verdad? Y si, no, y si alguien no es miembro, ponga Movistar, solo Movistar y mayúscula. Ok. Lento para seguro. No. Oh, uf. No sé cuál es el emoji de Movistar. Ah, no, es solamente lo pueden hacer los miembros. Pero si no eres miembro del canal, pongan Movistar en mayúscula, ¿no? O sea, la palabra Movistar. Primero, tenemos que matar a esta cosa. Es que muchas veces, ¿no les ha pasado que tienen que reiniciar el nivel porque no hicieron esta parte bien? Uf. O sea, este monstruo tienen que matar, tienen que saltar en su cabeza y romper lo que está arriba. Gracias a eso, puedes conseguir las cajas de ahí, ¿no? Si no lo haces y lo matas sin haber hecho eso, entonces tienes que reiniciar. A ver esta porquería. A ver, no, espera. Ahí. Ya, lo sabía bien, ¿no? Alto. Movistar atacó. Movistar atacó y también lapsus mental. Mientras veo que Movistar atacó, quiero ver una cosa. Ya se arregló. Si Movistar atacó, solo fue por un momento. Te hizo un set vista. Te hizo un set vista 2 horas. No, gente, nunca. A ver. Voy a estar más callado para no tener cometer errores tontos. Porque he muerto 2 veces. O diría hasta 3. Por errores tontos. No porque una parte de que haya sido muy difícil y no haya podido hacerla. Por mal cálculo o algo así. No, por errores tontos. Excepto el primero sí fue por mal cálculo. Pero lo demás han sido por errores tontos. Entonces, voy a dejar de ver los comentarios por ahora al menos. Y voy a concentrarme en pasar el nivel. Para ya estar en pasar la siguiente. Alto.
murciélagos. Ya, al menos tengo un aco. Eso está buenísimo. A las justas. Estuve sudando. Ok, por favor, no te vayas a equivocar otra vez aquí. Dale. Ya, aquí puedo dar un descanso. A ver qué tienen que decir. Si pierdes en el bonus de Cortex, no reinicies. Sí, sí, es cierto, lo puedo hacer después. Casi muero. Casi muero. Por querer adelantarme demasiado. Ya. Ven aquí, maldita cosa roja. Oh, perfecto. Al menos eso de saltar encima de un monstruo. Y este. Y golpear algo de arriba no he fallado nunca. No, todavía no, todavía no. Ahí. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Avanza! Y menos mal, agarré. Agarré de sorpresa el. La máscara de Cortex. Ok. ¿Cómo es esto? ¿Ya? ¿Cómo es esto? No, no. A ver, tranquilo, tranquilo. Estoy muy lejos, por favor. Tranquilízate, tranquilízate. Tranquilo, te digo, tranquilo. Es que, no, mira, si salto, no tengo tiempo para saltar a ese lugar. No tengo tiempo para saltar a la siguiente plataforma. No. Ah, ¿cómo hago esto? Maldito timing, ojalá esto estuviera más abajo. Las plataformas que están girando a la derecha. Tengo que ir volando, nomás tengo que ir volando, no hay de otra. No tengo que perder tiempo. Ya, bien, a las justas, a las justas. Ahora, bueno, ahora puedo darme el lujo de esperar aquí. Tengo miedo de fallar otra vez. Ahí puede haber saltado, ahí puede haber saltado. Vamos, 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 estoy tan cerca. Bueno, no, todavía falta. Lo peor es que todavía falta bastante, estoy a la mitad recién. Así de largo es un set vista. A ver. Debí ir a la de arriba. Debí ir a la de arriba. Voy a conseguir la esta de Cortex. Voy a ir a la esta de Cortex. Para no tener que preocuparme por el bonus. Ya vimos que podemos hacer esto. Luego, aquí tengo que ir a la de arriba, ¿verdad? Sí, ya. Esto es bueno para también intentarlo a la siguiente. Creo que en Clip Atomic, aquí no se puede sacar clips así. Como en Twitch. ¿Por qué se fue de largo? Si yo no estaba... La inercia se me mató. Mal por un lado y mal por el otro. Su set vista, no puedo con su set vista. Yumanko no puede con su set vista, es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte para mí.
en el Scientology, en este nivel, romperle todas las cajas sin morir, me recostó. Bueno, sin morir, bueno, también obviamente va a costar. Supongo que la reliquia de partida, en todo caso, es el chiste ahí, es lo difícil, porque tienes que pasártelo sin morir. Y en poco tiempo. Aquí estamos rejugando otra vez esa pista. A este paso pues estamos farmeando vidas, estamos farmeando vidas. Es que esa parte era bien, bien jaco. Ah. Pues empezamos mal. Yo perdí un Aku. Si me sigue costando, ¿ustedes preferirían que lo pase normal y luego intente hacer la gema verde? ¿O quieren que... o me esperen a que lo haga...? O sea, yo también siento que si paro mucho tiempo aquí, los espectadores se pueden aburrir de ver a cada rato el mismo nivel. Así que... si otra vez vuelvo a morir, ¿esperen a que termine la gema verde? ¿O lo hacemos en la...? ¿O lo hacemos después, cuando completemos el resto de la isla? La gente quiere la gema verde. Los intentos meses con la gema. La gente quiere la gema. Uno dice lo hacemos después. No. Esto no se puede quedar así. La gema verde debe ser mía. Demasiado. Corra lento para seguro, lento para seguro. ¿Rompí la caja? Ok. No habrá peor dolor que si lo hago por fin sin morir y me faltó una caja o algo así. ¡Wow! Esa cosa casi me mata. Ya tengo doble arco. Es hora de sacar el ultra instinto. No. ¿Qué clase de instinto es ese? De doler el cuello. Ok. Huevo y te digo, el TDU va a acabar este nivel en esta run, no te preocupes. Lo que vi, lo primero que casi no hago. No. A ver, tranquilo, tranquilo. Quiero el Cortex. ¿Cómo es esto? A ver, agarran los dos ahí. Ok, ya la entendí, ya la entendí. Perfecto. Ya pasó.
Ya, otra vez aquí. ¡Wow! Me había olvidado que pasaba eso. No, por favor no, ya. Ya, tranquilo. Tranquilo. Estoy bien. ¿Está aquí? Ya, bien. Ahora, hagamos el córtex. Vale, hagámoslo súper bien. Entonces, debes pasar el bonus, te ayudo. Debes pasar el bonus. Necesitas la llave. La llave es mía. Aunque muera, lo voy a completar porque no quiero quitarlo de nuevo. Sí se puede, gente. Ya, tengo que saltar otra vez a las plataformas estas. Creo. Mejor asegurar y salto. Ok, esperaré a que dé la vuelta entera y saltaré a la otra plataforma. Ya, bien. Ahora salto aquí. Ya. Estamos ya en la última tercera parte del nivel. El bonus más difícil del juego. La primera. Las vidas no me sirven. ¿What? No, me quitó un algo. No pensaba que tendría tanta área de explosión. Sí se puede, gente, sí se puede. Estamos muy cerca, tenemos la llave. Tenemos los dos bonus. Esta es la buena. Eso me da un buen presentimiento. Espero no haberme olvidado alguna caja. Ninguna caja debe quedar atrás. Qué lento. Bueno, ya. Uf, cuidado, te digo. Ya, mío. Va. Estoy en la parte final. En la maldita parte final del nivel. ¡No! Si esa cosa me empujaba. La gema es mía. Quiero ver esos emojis. ¡Sí! ¡La gema es mía! ¡Por fin! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Ahí está la gemita. Y lo voy a guardar por si acaso, sobre todo ahora. A la primera, gente, a la primera. No, nada, que te falte una caja. No digas eso, Camil. Te digo el topo que gira Super Saiyajin. Ok, toca Koala Kong. Aquí hubieran puesto un jefe super difícil para que dé... Para que le dé valor al último nivel jugado. Pasé ahí mismo rápido. Me gusta cómo carga la roca. No, Dios mío, ahorita voy a matar. ¡No! ¿Cómo me humilló? El Wings me humilló completamente. El Wines. No entiendo también por qué hace la animación de que pesara tanto si la roca es del mismo tamaño.
Se repite completamente la tercera y cuarta fase. Hubieran cambiado un poco. Cuando dejas, juegas la beta de Crash. Es lo mismo que Crash Bandicoot 1, ¿no? Hay algunas cosas diferentes. Podemos jugarla después. Los extras los jugaremos en otro nivel. En otro directo. Por dar aquí por si acaso. Y toca Heavy. Después de esto acaba el directo, please. ¿Por qué? ¿Por qué, Fabricio? ¿Tienes quieto? ¿Quieren que pase todo en un directo o que lo haga por partes? Yo le puse parte 1 por si demora tanto, pero creo que... Sí, creo que deberíamos hacerlo por partes, ¿no? Ah, ¿verdad? ¿Y esto de aquí? ¿Por qué hay enemigos ahí? Pues por eso. Por unas cajitas. Este es el Helio también. Sí, ¿eh? Creo que soy gema. ¿La vida la agarro? No, ¿para qué? Sí, ya tengo casi 99. No me arriesgo. No, es... ¡No! Pensé que saltara en su cabeza. Pensé que te mata aunque saltes en su cabeza. No sé por qué lo hice. Si comparo esto con Suset Vista, no, obviamente no. No está muy difícil comparado con Suset Vista. Si es gema, entonces ya, mucha más razón. Todo este juego tiene unos temazos, sí, la verdad es que sí. Casi todos los niveles tienen temazos super buenos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa, pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno. Los bonos no son lo mío. Los bonos no son lo mío. Bueno, es que los bonos son para vidas y yo no quiero vidas, pues las vidas me sobran. A ver, tranquilo, te ayudo, tranquilo, tranquilo. Lo sabía. No. Tengo con las manos, gente. Casi muero. ¿Morí? No, no he muerto, ¿no? Si he muerto, perdí la gema, ¿verdad? No puedo dejarme morir tontamente. Que si me olvido que estoy jugando el Crash Bandicoot 1, que si muero
Adiós a la gemita. ¿Algo de bonus de brío o no hago bonus de brío? ¿Cuál es el objetivo de que haya líneas dispensadoras entre esos tubos? No encuentres lógica. No encuentres una lógica en eso. Ah, vete, voy a descansar un rato del cuello y un poquito de agua. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora y media, pensé que íbamos más tiempo. Vamos allá. No, esto no lo voy a hacer. Esta no la voy a hacer. No, debí poner X, debí mantener el X para saltar más alto. ¿Hasta ahora pasó alguna de brío? Creo que ninguna. F en el chat. F en el chat. Pon el emoticono de Rick. Tengo 99 vidas. No me sirven estas vidas. Son completamente inútiles para mí. Se intentó, no se pudo. Pero ya tenemos la octava gema. La octava gema es nuestra. Y el emoticono, pongan el emoticono. ¿Este crees que lo pasas en un solo directo? No sé. No sé si me cuesta tanto. Si me demoro tanto, pues será en dos partes. Cortex Power. Bueno, Cortex Power no podemos conseguir la gema. Porque recuerdo que necesito la gema azul. Somos terribles. Necesito la gema azul, o sea, no tiene caso hacer esto. Como me va a faltar cajas, entonces ¿para qué esforzarme en recorrer todo el nivel? Bueno, me han salido un montón de cajas. ¿Cómo está la PS5? Ni idea. Pobre Crash, sí, pobre Crash. ¿Qué piensas del Crash Bandicoot 4? Ya les dijo varias veces. Estoy esperando con muchas ganas. A los niveles sean difíciles también. Al menos los primeros no, obviamente, ¿no? Pero espero que haya algunos que sean retadores. Ya veremos. Cortex Power. Aquí creo que está la gema anaranjada. No, tenemos Cortex Power. Generito Room. Tienen ese Cortex. Todo guapo. Cuidado, cuidado, por favor. Salta, salta, salta. Ya bien. El Prex me está vigilando, sí. Maldito Prex. ¿Qué quieres de mí? Uf. Aquí no sé si sea. No sé qué tan buena idea es que tenga aquí los tres sacos. Me hacen.
me pone muy, muy nervioso. Yo sé que podré completar el bonus, sí señor, el bonus es nuestro. Y tu juego es de Crash, harás de 100% a todos. Todos haremos, bueno, lo máximo posible, ¿no? Algunos tienen más de 100%. Au. Au, mi cuello, ¿por qué me está doliendo tanto? ¡Por acá! Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora la segura, tengo que pasarlo sin morir. Aquí está la gema de color, creo que anaranjada. Pensé que había muerto, la verdad. Wow, ese segundo monstruo o robot o lo que sea está muy rápido. Ahí está el Prex todo. ¡Hey, watching you! Me había bloqueado, a ver, ya, retornaron. Wow. ¿Tan cerca? Tengo que esperar a que se rompan los dos, por si acaso. Ahí están los Prex. ¿Prex sigue aquí? Ahí están los Prex. Ah, no tiene la N en la frente, así. No sé por qué no tiene la N en la frente. Significa que la N es... No es natural la N. Esto lo confirma. O es un error. Miren a los Prex. ¿Por qué los mira así todo furioso? Con que ya hizo su face reveal. El Prex también hizo el face reveal, entonces. Ahí está su pantallita. Esta es la última parte. Te ayudo, no la cagues. La última parte, te ayudo, vamos. Vamos, te ayudo, tranquilo. Te de you. Ya. ¿Quién es este? Bueno, me quedo. Hola, los huevos de Nico. Ya, otra gema. ¿Qué color era? ¿Anaranjada? Sí, era anaranjada, efectivamente. ¿Prex sigue aquí? No, Prex se fue, ¿no? Qué pro. Ya, toca Pinstripe, que yo creo que es un... No era Pinstripe, ¿cómo dijeron ustedes? Pinstripe. Sí, yo le decía mal, Pinstripe. Ok, toca Pinstripe. Es Toxic Blast. Pensé que era Pinstripe. Es después de esto, entonces. Aquí está la gema azul. Con otro temazo. Voy a aumentarme la música para que... A mí también me encanta esta de aquí. Cuidado, tranquilo. Uy, esto con 3 acus se hace súper fácil. Solo tengo que avanzar. Bueno, no creo que sea buena idea que me golpee porque... Me hace dar unos pequeños saltos. Y eso puede ser peligroso. Ya, este está fácil por ahora, pero lo más jodido es cuando vienen los barriles saltantes, los que rebotan. Ahí están, justamente. Ya. Por ahora estamos haciéndolo súper bien. A la primera, lo que lo necesitamos para la gema azul. Ya, menos mal. Y estaba rendido completamente al que me quitara el Naku. Cuidado, no te vayas a caer. El bonus, a ver si me lo paso otra vez. Estoy con racha en los bonus, ¿eh? Estoy con racha. De que no me salía ninguno, ahora me están saliendo todos. Excepto los de arriba. Ah, perdón, aquí los... ¡No! ¡No! Los bonus nunca los voy a poder hacer bien. Los bonus son la muerte para mí. Me quitaron un Naku.
Okay. Ahora esto va. Ya, no importa. Lo justo y necesario. Y se murió. Ya, la gema azul. Otra vez pongan su crash, tada. Tenemos otra gemita de color todavía. Y estamos haciendo magia. Voy a grabar también en el emulador por si acaso. Mi Stripe es un potorro. Que son como Blackwatches. Ok, toca a este jefe. Este jefe para mí es súper fácil, ya lo saben. Aunque también dije de lo mismo del Pabu Pabu y me quitó un Aku. Pero eso fue por la ir la desesperada. Por... Es increíble que, aunque este juego que no lo tocaba hace varios años, diría años, bueno, un año y algo, me acuerdo de muchas cosas clarísimas, ¿no? No, dos años sería. Bueno, fue la última vez que hice esto para un video de curiosidades. No me acuerdo. Lo que siento que fue el incidente, eso sí. Ok, creo que ahora es aquí. Casi me empieza a disparar. Llega tiempo, pues para nada, Lucario. Ya estamos en la tercera isla. ¿Pero qué es esa hermosura que tengo enfrente de mis ojos? ¿Qué te refieres? Oh no, hemos vuelto al puente. Y ahora creo que sí puedo conseguir la gema. Creo. Sí me acuerdo de esto. Dos saltos. Ya. No, empezamos mal. Aquí hay gema, ¿verdad? Espérate. Un cable me está molestando. Y empezamos con una muerte. ¿Qué le pasa a tu boca? ¿Mi boca está algo rara? Seguro se ha secado. Voy a tomar agua. Mi voz parece desgarrada. De vez en cuando mi voz, de tanto hablar, se empieza a roncar, no sé cómo se dice. Eso es porque no hablo como debería hablar. Gasto mucho oxígeno, creo. No sé, no recuerdo quién me dijo eso. Tengo que ver como el estómago. Ya. Y no lo hago. Entonces con el tiempo mi voz poco a poco se va debilitando o algo así. ¡No! ¡Qué estúpido! Por querer hacerlo rápido. Segunda muerte ya en esta pista. Vamos a estar así todo el tiempo. ¿Se puede aquí, gema? Solo la manera como te llamó la pata. ¿Cuál pata? ¿Qué? Chau Atómico, gracias por pasarte por aquí. Come bien, aprovecho. Ya hemos reiniciado dos veces. Fatal. A ver, tranquilízate ya. Voy a buscar más concentrado. Hijo de puta. Voy a jugar más concentrado y lo primero que pasa. No sabía que iba a llegar hasta aquí el maldito cerdo, chancho, lo que fuera, el jabalí. Mucho CTR. Crash a pata es lo principal. Debo recordarme de eso. Ya, perfecto.
recuperamos. No, todavía no tenemos las 99 vidas. Oh, oh. Llegaré. Si llego, si llego. No, no, más. Me loqueé feísimo. Hola, mago Dios. Saludos. Oye, bro, ¿y por qué no te vas por la cuerda? La gente quiere que lo pase a la legal. Y a lo legal va a ser. Ya, por suerte puedo usar la cuerda para salir del nivel. Aunque creo que con la cuerda podía salvarme. Pues este nivel me está humillando completamente. Más que Suset Vista no, pero... todavía no, al menos. Todavía no me está humillando más que Suset Vista. Suset Vista. No sé cómo se pronuncia. Tranquilo, debo tranquilizarme. Aquí está esto de las tortugas, me saca de onda siempre. Llego. Ah, qué lástima. Es que está muy lejos. ¿Cómo hago esto para que...? Ah, ya sé qué puedo hacer, claro. Esto, después de un tiempo, esta cosa se vuelve a levantar. Y lo golpeo más. Lo volteo más cerca. Ahora solo debo esperar que la otra tortuga no esté tan cerca para que no me choque en el peor momento. Ya, perfecto. Ahora... ¿no te alejes tanto? Ya, bien. Perfecto. Uf. Espero que esta cosa tenga gemas, ¿no? De que tiene gema, pero que... pero no necesitar una gema de color. Necesito un naco para intentar protegerme de ese cerdo. Esto no da uno. No hay nada. Ya. Arriba hay una caja. Acuérdate de eso. No, salta ya. ¡No! ¡No! Hay gema en este nivel. No quiero repetirlo otra vez. ¡Por una estupidez! ¿What? ¿What? Me quedé atrapado. ¿Y estás jugando con mando de Play 1 o de Play 4? De Play 1, no te... ¿Cómo voy a conectar mi mando de... perdón, de Play 4? ¿Cómo voy a conectar mi mando de Play 1 a la computadora? Creo que necesitarías un adaptador y eso. Hay gema, ¿verdad? ¿O necesito otra gema de color? ¿Necesito otra gema de color o no? ¿Cómo te dieron el Crash Bandicoot 1? Pues cuando tenía... o sea, la primera vez, supongo. No sé, subieron cuando tenía 5 años. No me acuerdo. Solo sé que por eso hace 4, 5, 6 años empecé a jugar Crash. Ya estoy agarrando la costumbre al nivel. Esto que lo paso más rápido. Obviamente, ¿no? Si lo repito tantas veces, no acaba masterizándolo. Voy a esperar que se reviva por si acaso. ¿Movistar? No. Movistar, por favor, no. No me ataques. Es muy difícil, ¿no? Que tienes que calcular muchas cosas. Tienes que calcular que la tortuga no esté muy cerca para que no te vaya a matar una vez caigas. También tienes que calcular que matar a la tortuga cerca al borde para que cuando hagas el salto puedas llegar a la siguiente parte.
y no loquearte cuando estás encima de él. Y mucho menos matarlo. Si lo matas con el giro, pues bueno, se acabó. Tienes que reiniciar. Ah, estoy poniendo muy nervioso aquí. ¿Por qué estás jugando con la Play 2? Play 1. Dije con la Play 4, Frank Cortés. Vete por la cuerda en las partes. No, no, hay que jugar a la legal, si se puede. Después de este nivel me faltaría Slapper y Climb. Bueno, los que vienen no son más prometedores. Fácil, pero la siguiente parte es bien complicada. Esta de aquí. Y los malditas tortugas siempre están muy cerca. Ok. ¿Ya? ¿Justo a tiempo? Oye, ¿ya? ¡No! ¡No, qué estúpido! Una muerte muy tonta. Yo estaba intentando hacer un speedrun de Crashito. No, no, no. Yo crecí con el Crash Bandicoot de Naughty Dog. Gracias a mi padre. Qué grande tu padre. Una buena infancia has tenido. Pues al final el nivel de puente sí me está costando para hacer la gema. En el primero solo tuve una muerte, pero en esta de aquí. Este aquí me está sudando muchísimo. Buenísima. Avanza, avanza, tontería. Oh, esto es malo. Tranquilo, tranquilo, date lo que es. Ok. Todo bien. Llega, llega. Ok, ok, ok. Llega, 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 llega. Llega, 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 llega. ¿Qué? Es que el... La sombra también desaparece, eso no me ayuda. No desaparezca, maldita sombra. Cuando saltas demasiado alto, la sombra ya no está, entonces ¿cómo calculas el salto? Si me quedo, yo muero. No debo quedarme. Tengo que ir con todo. Ya. Estamos bien, estamos bien. Estamos perfectos. Vamos, salto, salto. Esta parte es fácil. Ahora no. Ahora vienen las tortugas del demonio. Y ahora esta parte que fue un caer de risa, ¿cómo morí? Ah, genial. Y ahora sí no me mató, maldita tortuga. A ver, salto, 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 cuidado. Cuidado, no es morir tontamente. Salto. Ya estoy cerca. Ya, a ver un bonus para calmarme un poco. ¿Por qué no pasas por la cuerda? Porque quiero pasar. Sus me han dicho que lo pase la legal. Es más divertido, además, más desafiante. A ver, ¿cómo se hacía esto? Ya recuerdo cómo se hacía. Creo. Voy por aquí. Pa, 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 pa. Vamos, vamos. ¡No! Hago la idea bien, pero la ejecuto muy mal. Tengo la idea ahí. Bueno, ya no importa, eso no importa para las cajas. ¡No! El último salto lo hice terrible. Pero quiero ver si necesito... Hola. ¿Cuánto me faltaba? ¿Cuánto me faltaba? No me faltaba nada, gente.
No me faltaba nada. Se supone que la cuerda es legal. De hecho, no es algo que tenía pensado los desarrolladores. Te cortas toda la pista, todo el mapa por la cuerda. Es un truco. De que puedes hacerlo. De que es el chiste del nivel. No es el chiste. El chiste es que lo pases por el medio, por el puente. Ay, de ahí viene su dificultad. Y pregunta por qué repetías, porque obviamente si mueres una vez, aunque hayas agarrado todas las cajas, no te dan la gema, y como morí una vez en la última parte, pues toca repetir. Oh Dios, tengo que esperar que renazca la tortuga. Oh no, esto es malo. Usa la cuerda. A ver. Ya, bien. No, a ver, ya me calmé. El jabalí maldito. Mi saludo, bueno, dítelo, que muero. A ver, ahora sí, a ver. La pista. Storm Ascent está genéticamente modificado, no sé si... Storm Ascent lo pasaré cuando juegue el remake. Ahí lo pasaremos con su gemita y también con la reliquia de platino. O al menos lo intentaremos. No, sabía que no iba a llegar porque... ¡Ah! ¡Maldita tortuga! Voy a quedarme aquí todo el día. Habla bien, con reliquia de platino, sí, con reliquia de platino. Dije que iba a hacerlo al máximo porcentaje posible, ¿no? Pero bueno, aquí no se puede. Me voy a jugar el remake de los Crash cuando acabe todos los Crash normales, o sea, estoy loqueando. Vamos a jugar Crash Bandicoot 1, ahora luego jugaremos el 2 al 100% o lo que se pueda. Luego haremos el 3 al 105%. Luego haremos el Crash, el CTR al 100%. Luego el Crash Bash al 200%. Luego siguen los juegos de Play 2. También podríamos meter algunos juegos de Game Boy por ahí. También los algo que nunca he hecho hasta ahora es pasarme el de Guardians of the Galaxy al 100%. Ya, por favor, llega. Ya, bien. Llega. Ya. Lo bueno es que después de esto ya nunca más voy a ver este nivel. No, miento. Falta... El primero no conseguimos la gema porque necesitamos la gema roja. La necesitábamos. Tendré que volver ahí. Aunque ese es mucho más fácil que este de aquí por las tortugas. Es que las tortugas la verdad es lo que más me jode. Todo lo demás lo puedo hacer fácil. Bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pero al menos lo puedo hacer tranquilo. Las tortugas es lo más jodido. El rebote con la tortuga. Ya, está al filo. Salto. Voy a llegar. Otra vez el bonus. A ver si ya me sale. Yo tengo una duda. Sé que es muy tanta, pero ¿qué es la funa? Yo tampoco sé qué es la funa. No, recuerda que estás manqueando mucho, pero sí he manqueado mucho más en su set vista. Nunca se rindan, nunca deben rendirse a hacer algo que se proponga, si se puede hacer. Yo sé que puedo hacer la esta sin cuerda.
hecho, estuve cerca de hacer, cerca de hacerlo. Ya. ¿Cómo rompe esa caja? No se puede romper, ahora que lo pienso, ¿no? ¿Lo modificaron en el Incendio Legion? Eso es una curiosidad, ¿no? Esa caja de ahí, ¿cómo hicieron para que en el Incendio Legion, en el remake, la tengas que romper? Porque recuerden que la... Recuerden que en el remake tienes que romper las cajas del bonus también. Creo que la habrán transformado en metal, supongo. A ver, ya tranquilo. Tranquilo, estamos en la parte final. Ya está, ¿cómo que no se puede? No, aún falta una parte. Ya está. ¡Listo! ¡Gema de color! Póngame sus emoticones ahí del Crash, tada. Otra gemita para... para nuestra colección. Saludos, Jonathan Misael Hernández. Buenardo. Lo grabaré también en el emulador por si acaso. A la primera, gente. A la primera va a ser cuando juguemos otra vez porque recortaré el video. Ah, pasamos de un nivel muy difícil con una gema de color y aparece otro. Aparece otro y el que considero yo más difícil, quitando el Storm Ascent. Después de eso ya el nivel empieza a bajar, por suerte. Este es el tope de nivel ya. Y aquí no hay una cuerda que te salve. Ya, estoy yendo bien hasta ahora. Pero no. Déjame caer. ¡No! Pero... ya empezamos mal, empezamos con los fails. Esto no es un simulacro, alerta, ¿qué pasó? ¿Movistar atacó? No, procede la funa. Procede funa, ¿qué es funa? Bueno, saludo a tu hermano Iker, is mi pro. Poner a alguien en pocas palabras, ese es funa. Voy a jugarlo tranquilo, porque este nivel es largo también, como su set, no tanto como su set pista, pero si quiero pasarlo sin morir, tengo que jugar tranquilo. Ya me di cuenta que me va a costar demasiado, pero si lo hago calmado y concentrado, el tiempo puede reducirse a la mitad. Estas partes son las más difíciles, el caer aquí y luego volver a caer en la plataforma. Y eso se va a repetir varias veces durante el nivel. Pero varias veces. Sí, te quita el Aku, obviamente, pero no hay Aku. No hay Aku, Jill. No me toque el Aku todavía. Ya, perfecto. Casi me caigo. Ya tocaba hacerlo. Esa es la primera. Bonus brío. Otro bonus que no voy a poder pasar.
Ok. Casi salto, pero no salté. Me hubiera chocado con la pared. El primer checkpoint del nivel, o sea, es que no nos sirve de nada, pero para cuando era pequeño, yo rezaba siempre por un checkpoint. ¿Dónde mierda hay un checkpoint? Recién aparece uno. Con todo lo que hemos pasado, es increíble. Ahí está un asistente de laboratorio. No me mates. Sáquese. No, no, ¿qué hablan de la funda? ¿Qué están hablando? No, varía, tranquilo. Casi, casi no llego. No, ya, menos mal. Tengo dos brío. No me sirven para nada. Aunque complete el bono, no me sirve para nada porque no hay cajas y vida tengo 99 ya. Casi, casi la cago. Tres brío. No me sirve para nada, pero vamos a hacerlo por el honor. A ver si por fin puedo hacer un brío. Yo sé que puedo. Este brío va a ser mío. ¡Sí! ¡Wow! El primer brío que hago. El primer bonus brío que hago. Creo que sí, ¿no? Es el primero que me sale bien. Ya tengo un Aqua, así que eso está bueno. Bien. No, lo que les decía. Lo que les decía, gente. Aunque creo que te da más fácil si salto por aquí. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Por favor, no haya más acciones así. ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Bien, bien, buenísima! ¡No! Si no hubiera sido por el Aku, el asistente me hubiera matado al final. Dios mío, qué grande que eres, Aku. ¡Ah! ¡Qué grande que eres, Aku! Gracias. Y tenemos la gema roja. En la primera, la primera, la primera. No, no hagan spam, gente. Cuidado, cuidado con el spam. Que si se muere. La verdad es que sí. Me confié demasiado. Menos mal tenía un Aku. Si no, otra vez el nivel. Repetirlo. Por la gema roja. Ya lo más difícil. Lo más difícil ya pasó. Creo que ya lo más difícil ya lo pasamos. En cuestión global. Esto no es difícil, pero eso fue estúpido. Que no sea tan difícil no quita que muera, que pueda morir por pelotudo. Hola, Jenny. ¿Aquí hay gema? ¿Aquí hay gema? No. Sí. Obviamente hay gema, pero la voy a poder sacar. Antes la puedo continuar. La puedo continuar entonces. Creo que no hay gema, sí, es verdad. Aunque haya muerto. Que luego lo hago a la desesperada y
Como vi una plataforma movible, entonces me arruinó completamente. Sí, ahí había una gema amarilla. No la puedo agarrar. O sea, no puedo aquí tener todas las cajas. ¡Tenían razón! No, muy tarde. Menos mal en este. Menos mal no estoy yendo por la gema. Que al final un nivel que es fácil. Yo lo considero fácil al menos. Estoy muriendo varias veces. Yo creo que es más por la desesperada. Porque estoy yendo muy, muy rápido. No, no le tengo tan... ¡No! Menos mal, hay una Q cerca. Hay una Q cerca. ¡Dios! Debo jugar más tranquilo a este nivel. Debo tenerle más respeto. Ya está. Creo que está Periclam y en Lights Out. Una vez en Sniper Climb y tres veces en este nivel, ¿no? Qué cosas, ¿no? En este nivel creo que sí hay gema. Sí, porque de hecho necesitas la gema azul, pero yo ya la tengo, así que... Ya recordé, necesitas la gema azul, pero ya la tengo, entonces... Significa que lo tengo que pasar sin morir. Mejor espero. Aquí también hay un bonus de Cortex, ya me acordé. Que tenemos que completar para tener la llave. ¡No! Mostrando su modo pro. Mira sus graficazos. Graficazos HD. Movistar no vuelve a atacar, ¿no, gente? El stream va en cuestión de calidad de frames y de imagen. Más que aceptable, ¿verdad? Ahí tenemos un Cortex. Saludos, Enrique. Bájate en arañita. Vamos allá. De vez en cuando veo que ataca, que de verdad Movistar ataca. Pero en verdad es porque me quedé quieto. Creo. Por poquito. Ahí está la gema azul. Por fin podemos completar un nivel. Ya que tenemos una gema. Aquí hay una caja escondida. Ahí, esa caja de ahí. Qué rastreo nos meten las cajas en esos lugares. Digo, ¿por qué uno se olvida una caja cuando acaba el nivel? Vamos, llegamos. Va, 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 va. Va. ¡No! Me confié demasiado. Málate, yo sí, malísimo. Una vez me olvidé esa caja. ¿Qué hora es en Perú, bro? Son las 8. Fue demasiado poder. Que por sí el poder es todo mío. Luego no, es demasiado. Si hago juego una hora y media más, creo que sí logro hacerlo todo en un directo. Pero a ver, ¿qué falta? Falta este nivel. Luego el último de esas cosas que... Una especie de laboratorio que no es laboratorio. Luego Brío. Luego el laboratorio. Y Cortex. Luego en cuestión de niveles nos faltan los dos. Los dos que necesitan llave.
Y luego solo falta completar los que... Completar la gema en los niveles que requerían una gema de color. Bueno, ya ahora que lo pienso, sí es bastante, ¿eh? Sí es bastante. A ver, después de esta, voy a hacer una votación aquí en el chat. Lo podemos dividir en dos y ahorita, después de un rato, jugamos un CTR. O lo acabamos todo ahorita. ¿Qué prefieren? No. Tengo que llegar ahí. Tengo que llegar así más. Sí, es verdad. Debo calmarme con el poder. No CTR, a ver, dicen. Digan así, ¿Go CTR o Go Crash 1? A ver, tranquilo, tranquilo, no te voy a bloquear. Crash 1, Crash 1, Crash 1, CTR, CTR, Crash 1. Ah, está muy equiparado. Ok, ¿hay cajas atrás? No me acuerdo. No me acuerdo si había cajas atrás. Yo creo que no, ¿no? Voy a asegurarme. No, no había cajas atrás. Espero que esa cosa reviva. ¿Esa araña va a revivir? ¿Esa araña va a revivir? La necesito. Necesito la araña, ¿no? Nah, Dios, ¿en serio? ¿Está muerto? Bueno, tengo que ir por aquí otra vez. Es que me saca de onda que te manden después, o sea, que te adelanten un poquito. Te deja la duda de que no hayas podido saltar algunas cajas, porque eso ha pasado de vez en cuando, sobre todo en el Crash Bandicoot 3. Ya está. ¿Cuánto falta? No mueras, no mueras. Hemos sudado mucho para... Hemos sudado mucho para morir tan rápido. Aquí. Ok, esta parte es importante. Si no hago el bonus de Cortex. Si no hago el bonus de Cortex. Tengo que repetir este nivel. No, no ahorita, no, pero. El bonus de Cortex es importante para conseguir la llave. Vamos ya. Ok, bien por ahora. No me acuerdo cómo se hace esto, la verdad. Esto es malo. ¡No! ¡Me debí haber girado! ¡No debí haber girado! Pensé que esa cosa acabaría siendo... Igual tenía que recoger el nivel. Igual tenía que repetirlo, así que es todo parte de un plan. Pensé que esas cajas serían de metal. No, no. Las rompibles. Las destructibles.
Te di un manco, te di un manco, gente, te di un manco. Pero al menos hemos aprendido algo, por ejemplo, a la araña no tenemos que matarla. No hay necesidad de regresar. Yo marco, what? Casi me caigo. Casi muero. Ok. Ya, debo tranquilizarme. Ya está, aquí... No sé qué hacer después de tal pendejada que hice. Estoy pensando cómo voy a hacer lo de Cortex. Creo que lo había hecho bien hasta cierto punto. A ver. Pero... Es que lo hice a las justas también, lo hice sudando. Solo debo evitar caer girando. FF. No digan F, no digan F. No tanto, no lo merito ahorita. Espero que rompa la caja por si acaso. Casi no llego, casi no llego. Increíblemente casi no llego. Concentración máxima para esto. Concentración máxima para esto. Qué bien que me concentré, ¿eh? Buenísimo, buenísima la concentración. Buenísima la concentrada, buenísima. Muy buena, Tello, muy buena, muy buena. No puedo creer que sea tan pelotudo. Ya, lo bueno es que tendremos todas las cajas al menos. Casi, bueno, no importaba que rompiera el bonus. Concentración al máximo, al 110%. Pelotudo. Si quieres mucho no gira el trash. No, ¿en serio morí de la misma forma? ¿Fue culpa de mi mando? Oh. Me parece raro. De ello caídas locas. Ya no sé cómo se hace este. No quiero morir, tengo miedo ahora. Tengo miedo, estoy tan cerca. Si avanzo de frente creo que voy a morir. Pero todavía no voy a saltar, quiero que aparezcan los murciélagos. Pero no aparecen. También iré ahora. Ya está. Al menos tengo la gema.
Yo sé la muerte, sí. A la primera. A la primera, gente. Estaré manqueando de todo lo que quiera, pero al menos sigo con mis 90 y pico vidas. Ok, mira, vamos a rejugar el nivel de Cortex después, ¿ok? Primero pasemos el nivel normal. Pasemos normalmente. Pasó, te digo, ¿por qué hiciste eso? No me digas que tendrás más de 100 vidas. Sí, pues sí. Miren ahí, tengo 12 vidas. ¿Cómo es posible que tenga 12 vidas? Te digo hacker. Ah, tengo miedo. Vamos, baja más rápido. Digo, sube más rápido. Cuidado. Demasiado. Está de más decir que aquí hay una gema, ¿no? Bueno, en todos los niveles hay una gema. No, no en todos, ¿no? Hay algunos especiales que no, pero... Me dejo entender. No creo que me entiendan. No perdí ninguna vida, sigo con 12 vidas. ¿Han visto? ¡Ah! Vamos. Tranquilo. Uf. No quiero perder mi acu. Ya había. No, totalmente asustado por esa parte. ¡Ay, no! ¿Verdad? Si agarras una vida, tus 120 y pico vidas se terminan. Me quitaron vidas, ¿cómo es eso? Agarro una vida y me quitan vidas. ¡Qué estafa! Así no es como funciona. ¿No saben sumar? Había asustado, ¿qué pasó ahí? Pensé que había muerto. Saludos a la Dino Gamer. No me acuerdo de esto. No me van a mongolear. Ahí está, perfecto. Me había acordado de eso y por eso me puse super serio. Ya estoy tranquilo otra vez.
Aunque ahora viene algo jodido otra vez. ¿Qué es? Cosa jodida tras jodida. Digo, ya, estoy tranquilo ahora. Pero me di cuenta que viene algo más difícil. ¿Dónde está? Es este... la última parte. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Salto. Salto. Ya bien. En la última parte. Ya estoy escuchando incluso la meta de llegada. Menos mal tenía la Q. Menos mal tenía la Q. Ahí está. Otra gema a nuestro poder. Otra gema nuestra. Otra gema es nuestra. Pongan su ta-da-da. Que me lo merezco por todos lados. Buenas partidas, buenas partidas, buenas partidas. Ya, gente. Voy a grabarlo en el emulador también, por si acaso. Ya, miren, gente. Ya son las 8:30 y debo ir a comer. Tengo hambre. Entonces, toca hacer una pausa. Yo creo que así lo vamos a dividir en dos partes, porque todavía falta muchísimo. Así que toca terminar en directo. Yo no sé nada, yo no sé nada. Crash el héroe de los 90. Así que jugaremos la segunda parte. No sé si mañana pasado o antepasado. Luego de comer, lo continúo otro día, yo aviso cuándo. Luego de comer, me voy a ir a Twitch a jugar el CTR. O sea, vuelvo en 20 minutos, porque voy a comer algo chiquitito. Así que en 20 minutos vuelvo. Y nos vamos a Twitch a jugar este CTR. Los espero ahí. A los que quieran participar conmigo. Así que nada, espero que les haya entretenido. Adiós. Pero todavía no. Ahora sí. Ahora sí, espero que les haya entretenido el directo. Adiós. Y hasta la próxima. Adiós. Nos vemos.